G-Díaz, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que pasó de esta fuga? La peligrosidad, el reclamo del gobierno de Italia, es decir, que sea de alguna manera una suerte de escándalo internacional, la posible corrupción dentro de las autoridades policiales. A ver, cada institución en un régimen democrático tiene su rol, sus cometidos, y el rol y los cometidos de la Fiscalía tienen que ver con la investigación de los delitos y la persecución criminal. Poco o nada tiene que ver la Fiscalía con el sistema penitenciario o con la seguridad en el sistema penitenciario. Obviamente, al ser un sistema integrado, un sistema integral, lo que pasa en un lado siempre repercute en el otro. De todas maneras, en lo que a la Fiscalía corresponde, desde el momento en que nosotros tomamos conocimiento de la existencia de un hecho delictivo ocurrido en cárceles, así como si hubiera ocurrido en cualquier parte del territorio nacional, lo que corresponde es iniciar una investigación. De hecho, esa investigación se ha iniciado inmediatamente. Tiene dos componentes. Un componente respecto de la fuga en sí mismo. Usted sabe que para que la fuga sea un delito en nuestro Código Penal requiere que exista violencia en las cosas o en las personas. Y, por otro lado, un componente que es el que más nos preocupa y el que más nos ocupa, que es la posible existencia de corrupción policial, que si bien no la podemos afirmar, porque hasta tanto no existan, no se avance en la investigación, parece claro que hay toda una serie de indicadores de que las cosas funcionaron muy mal. Uh-huh. Ustedes mismos hacían referencia al tema de las cámaras, el tema de la custodia, la guardia, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas serán cuestiones que se deberán ventilar en el transcurso de la investigación. Un paréntesis por lo que acaba de decir. ¿Eso significa que el que se escapó caminando porque no hubo violencia fugándose, en teoría no es un delito? En teoría no, en teoría y en la práctica. Es decir, el Código Penal uruguayo, el viejo código del 34, acá no hay ninguna innovación, parte de la base de que la libertad es algo inherente al ser humano y de que la búsqueda de la libertad en sí mismo y por sí no es un delito, salvo que exista violencia en las cosas, claro, en las personas. No cambia ninguna condición del recapturado, digamos, claro, al volver al sistema. En el caso de Morabito sí, porque rompió una ventana, sacó una reja, ahí sí. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que habrá que dilucidar durante el transcurso de la investigación, pero el principio general es que si me voy caminando por la puerta, eso en sí mismo no es un delito. Usted ayer estuvo reunido con el ministro, uh-huh, y con algunos integrantes de la Suprema Corte, que en realidad la reunión tenía... La reunión era de la Comisión de Seguimiento del, sí, CPP, una reunión mensual que tenemos desde marzo de este año, por la comisión que creó la ley que modificó algunos artículos del CPP. De hecho, la novedad era que existía un acuerdo entre las tres instituciones para impulsar un proyecto de ley de modificación del régimen de libertad vigilada. Pero bueno... Obviamente que este tema estuvo sobre la mesa. No formalmente, porque ni la Corte ni la Fiscalía tienen competencia en el sistema carcelario. O sea, el tema de la seguridad del sistema carcelario es un tema de las autoridades del Ministerio del Interior. No, se lo pregunto por si tuvo oportunidad de intercambiar con el ministro. Siempre algo se intercambia, pero en realidad no hubo una profundización sobre el tema, porque el objeto de la reunión era otro y porque las autoridades presentes, salvo las del Ministerio, el resto no teníamos mucho para decir sobre el tema, salvo que estamos, en el caso de la Fiscalía, que estamos investigando. ¿Hay dos fiscales que están trabajando en el caso? Sí, eso lo tenemos que ver hoy. En principio hay dos fiscales porque habría como delitos que serían jurisdicción de dos fiscales. En realidad lo ideal sería que hubiera uno solo, porque lo bueno en estos casos es que exista una unificación. De todas maneras hay una muy buena relación entre ambos, o sea que no habría inconvenientes en que ambas investigaciones se desarrollaran en paralelo. Bien. O sea que es el Ministerio del Interior quien tiene que investigar los sucesos. No, lo que tenemos que investigar la existencia de hechos delictivos somos nosotros. Ahora, todas las cuestiones administrativas, claro, pero... eso es responsabilidad del Ministerio del Interior. Claro, una cosa son las incompetencias, otra cosa son los delitos, ¿no? Exacto. O sea, los sumarios administrativos tienen que ver más con eso que con... Digamos, zapatero a tus zapatos. No. Lo que a nosotros nos corresponde, nuestros zapatos son aquellos que tienen que ver con la presunta existencia de un hecho delictivo. Todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa, eso es resorte del Ministerio del Interior. Obviamente hay algún punto que allí se toca, ¿no? Una de las informaciones que se divulgó, la divulgó primero BTV Noticias, fue que, de hecho, había un informe de inteligencia, ¿no?, que databa de hace un año atrás, que prácticamente
describía cómo iba a ser la fuga de Morabito, diciendo que iba a corromper funcionarios con determinada cantidad de dinero, hablaba de 80 mil dólares. Eso lo tuvo en su poder en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y bueno, aparentemente lo descuidó, lo desestimó, no lo consideró. Tal es así que el lunes mismo tuvo que renunciar, el miércoles ayer tuvo que renunciar, el martes tuvo que renunciar el director del INR, Alberto Gadea. ¿Esto qué opinión le merece? Es decir, cuando se conocen este tipo de noticias, o sea, estas desinteligencias dentro de lo que son las unidades de seguridad. Bueno, son cosas que evidentemente no deberían pasar. Y yo creo que hay un tema que el Uruguay no ha resuelto todavía, que es el tema carcelario. Uh-huh. La ubicación institucional y el funcionamiento del sistema carcelario es una asignatura pendiente. Es una brasa que parece... Yo creo que hace mucho tiempo que estamos todos contestes en que no pueden estar las cárceles dentro del Ministerio del Interior. Parece claro que en Uruguay no hay Ministerio de Justicia. Uno se pregunta dónde están ubicados las cárceles en el mundo, y en el mundo las cárceles integran el Ministerio de Justicia. O sea, que usted no estaría de acuerdo que estuvieran a cargo del Ministerio de Educación y Cultura como... Sinceramente es un tema de decisión política, pero yo no estoy de acuerdo en que estén a cargo del Ministerio de Educación y Cultura. Creo que... Yo estoy absolutamente convencido de que Uruguay necesita un Ministerio de Justicia, lo he dicho en reiteradas oportunidades, entre otras cosas para hacerse cargo de estos temas. No creo que la solución que se ha buscado de crear una especie de servicio descentralizado para las cárceles sea la mejor solución. Yo creo que las cárceles tienen que estar dentro del Poder Ejecutivo y dentro de un Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que como tuvimos un Ministerio de Justicia durante la dictadura, eso ha generado un poco Lo que pasa es que el Ministerio de Justicia en el Uruguay tiene mala fama por la sencilla razón que fue el instrumento que usaron los militares para atacar la independencia del Poder Judicial. Pero uno mira, en el mundo entero existen poderes judiciales independientes y existen además ministerios de justicia. Entre otras cosas, se hacen cargo de estos temas y de las políticas públicas de justicia desde el Ejecutivo. No podemos seguir pensando porque una institución fue utilizado como mecanismo para atacar la independencia, abolir la independencia de un poder del Estado, seguir utilizando ese discurso 40 años después para no por lo menos analizar esa posibilidad. Yo no digo que sea la más importante, pero no me parece, y esto lo digo con todo respeto, que el Ministerio de Educación y Cultura esté en condiciones hoy de hacerse cargo del sistema carcelario, y no creo que la solución del servicio descentralizado sea la más adecuada. Obviamente esto no es un tema que tenga que resolver el fiscal, esto es un tema de definición política. Lo que sí vemos es que transcurre el tiempo, pasa el tiempo y seguimos con esa situación de indeterminación. Las cárceles siguen estando dentro del Ministerio de Seguridad, o sea, siguen estando donde existe consenso que no deben estar. Sí. Entonces, digo, hay un problema de falta de definición que en algún momento tenemos que resolverlo, ¿no? Como un observador como país. Uh-huh. Como un observador calificado de todos estos temas, bueno, hay que ver si se comprueba la corrupción policial en este caso. Sí. Hace algunas semanas fue confirmado, porque además hubo procedimientos. También le aclaro que en los países donde las cárceles están en el Ministerio de Justicia también existen problemas. Venimos de hace 15 días en Paraguay, donde presos brasileños del primer comando capital decapitaron a 7 privados de libertad paraguayos de una organización de narcotraficantes y luego incendiaron el penal. Uh-huh. O sea, convengamos que la solución no pasa solo por la ubicación institucional, sí pasa porque evidentemente es un problema en el Uruguay. Yo he dicho más de una vez que el sistema penitenciario es parte del problema de la seguridad, no es parte de la solución, es parte del problema de la seguridad. Y bueno, lo que pasa es que todavía seguimos convencidos en el Uruguay de que las cárceles son la solución al problema. Son varios los que coinciden, pocos los que ofrecen soluciones, ¿no? De hecho, si uno mira hasta los programas de todos los partidos políticos, este tema es un tema que queda... Bueno, yo no formo parte de ningún partido, ni integro el debate político, y mucho menos en un año electoral, pero sí desde el punto de vista institucional es claro de que este problema lleva muchos años, muchísimos años, y que no tiene una solución. Bueno, y justamente parte del problema no es la corrupción policial, que a eso iba mi pregunta, porque el otro día con lo que pasó con el sistema Operación 4, ¿no? Que, con la corrupción policial, si se comprueba ahora también, si la hubo, ¿qué opinión le merece el tema de la corrupción? ¿Cómo se frena eso? ¿Cómo analiza este problema? Bueno, el tema de la corrupción policial o de la corrupción pública en general se frena con siendo absolutamente inflexible con este tipo de delitos. Necesitamos además algunas herramientas que hoy no tenemos.
Existe en este momento, aprobado, tienen media sanción del Senado, hay dos proyectos de ley aprobados, un código denominado Código de Ética o Código de la Función Pública, que le da valor y rango de ley a un decreto, a un viejo decreto, el decreto 30 del 2000 del gobierno de Valle, le da ese proyecto de ley que tiene aprobación del Senado, le da rango legal, que tiene un conjunto de herramientas bien importantes. Y por otro lado, existe un proyecto de ley que crea la figura del enriquecimiento ilícito, que a nuestra opinión es una buena herramienta. A ver, ningún país está vacunado contra la corrupción. Lo que tenemos que tener es un sistema armónico, estructurado, de prevención de la corrupción pública. Pero hay más o menos corrupción policial. Y en el Uruguay no lo tenemos. Uh-huh. Nosotros tenemos un conjunto de instituciones aisladas, la JUTEP por un lado, la Fiscalía por otro, el Poder Judicial por otro. Entonces tenemos que tener un tribunal de cuentas que controla la legalidad del gasto, pero que no tiene jurisdicción para entender en los méritos. Es decir, hemos vivido durante muchos años bajo la percepción de que las cosas que pasaban en la región a nosotros no nos pasaban. Por eso pregunto, ¿no? Ahora que el narcotráfico de alguna vez está instalado en nuestro país, ¿no? Porque el gobierno dice, bueno, de la oposición dicen, es impresionante la corrupción policial, fíjese lo que pasó en Colonia, ahora esto de Morábito es otra señal más. Desde el gobierno dicen, bueno, pero justamente se ha actuado contra la corrupción policial. Ese es un debate gobierno-oposición en el cual yo no voy a entrar. No voy a entrar porque no corresponde y no quiero tampoco meterme en camisa de once varas. Claro, pero por fuera hay un dato de la realidad. A ver, los salarios de la policía mejoraron sustantivamente. Se les dotó de mejor equipamiento, de mejor armamento, mayor profesionalización, y ninguna de esas herramientas te vacuna contra la corrupción. Entonces tenemos que trabajar desde distintas ópticas de a nivel. En lo que a mí corresponde, porque todas esas otras cuestiones son ajenas a la Fiscalía, en lo que a nosotros corresponde, que es en la investigación y en la persecución de delitos, nosotros lo que vemos es que no hay un sistema preventivo. El presidente de la JUTEP lo ha manifestado más de una vez, no existe un sistema, cuando hablo de sistema, hablo de un sistema armónico, integrado, de controles previos. Es decir, ¿para qué tenemos 44.000 funcionarios públicos que están obligados a hacer declaraciones juradas y después nadie las lee ni nadie las mira? Es decir, termina siendo una especie de saludo a la bandera que solamente se abren en aquellos casos en que haya una investigación. Ver, hay herramientas, están desintegradas, no hay recursos. No hay una estructura que permita. Para cerrar este tema, entonces usted entiende que hay indicios de que hubo corrupción en este caso que se está siendo investigado. Hay elementos indicativos de que eso, o sea, uno mira el contexto y todo parece suponer que sí. Obviamente, que para un fiscal nosotros no podemos decir parece suponer que sí. Lo que tenemos que decir es, bueno, pasó esto, 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 probarlo y actuar en consecuencia, porque esa es nuestra labor. Bien, fiscal, para cerrar el tema de las cárceles, usted dice, bajo la órbita de un Ministerio de Justicia y la seguridad, la vigilancia de las cárceles, ¿a cargo de quién? ¿Policías, militares? ¿Qué es otro de los temas que está en agenda y está en discusión? Más profesional. Yo creo que eso es un tema de definición política, como lo fue en su momento el colocar a los militares a vigilar los perímetros de los establecimientos carcelarios. Yo creo que no corresponde que el fiscal de corte se pronuncie sobre quién se tiene que hacer cargo de la vigilancia perimetral de las cárceles. Lo que sí parece... ¿No más un criterio técnico, Jorge? Bueno, el criterio técnico es quién trabaja con los privados de libertad. Uruguay tiene hoy, al día de ayer, 11.109 privados de libertad. Hoy tenemos 100 privados de libertad más que el día que empezó a funcionar el Código de Proceso Penal. Lo que pasa es que de eso no se habla. Se habló de cuando los privados de libertad bajaron y había que buscar algún chivo expiatorio, entonces la culpa era del código. Bueno, ahora el código funcionando, tenemos 11.109 y creciendo, porque esta cifra viene creciendo semanalmente. Ahora bien, ¿hasta cuándo vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer con esas personas mientras están privadas de libertad? Porque si se transforma en una especie de puerta giratoria de que ingresan a la cárcel, salen peor de lo que entran y vuelven al sistema delictivo, en definitiva, ese establecimiento de reclusión forma parte del problema, no de la solución. Y con esto no estoy queriendo decir que por eso no hay que meterlos presos, no. A los que cometen delito hay que meterlos presos, punto. No es un discurso naif, pero tenemos que hacer algo mientras esas personas están privadas de libertad. Porque de lo contrario, lo que hacemos es un circuito que se va perfeccionando.
Ahora bien, ¿quién tiene que estar a cargo del perímetro? No lo sé, eso es una definición política. No me corresponde a mí. Lo que sí que quienes trabajan todos los días con los privados de libertad, bueno, ahí tenemos que tiene que haber personal calificado desde el punto de vista técnico. Obviamente, porque la Constitución establece que las cárceles tienen que servir para la profilaxis del delito. No estamos cumpliendo con el mandato constitucional. La Guardia Republicana está capacitada o es personal calificado. Pero la Guardia Republicana puede estar capacitada para custodiar el perímetro. Pero yo te vuelvo a repetir, cuando se colocó los militares a vigilar los perímetros, hubo una enorme discusión en este país, pero una enorme discusión en este país. Incluso tuvimos una discusión jurídica que el ciudadano ni se enteró, pero ustedes saben que los militares que custodian los perímetros carcelarios se basan en la consigna del Centinela. Pero la consigna del Centinela está establecido para evitar que alguien ingrese a una unidad militar. Y están todos los pasos regulados jurídicamente que el militar tiene que seguir para evitar que un intruso ingrese a un perímetro. Ahora, utilizar la consigna del Centinela al revés, para que alguien se fue, bueno, fue un artilugio jurídico que tuvimos que hacer en la práctica luego, cuando se fueron dando los casos, interesante. Está bien, resolvimos ese tema. Prácticamente fugas en los establecimientos carcelarios donde hay custodia perimetral de los militares, yo creo que no han existido. Y si han existido, han sido pocas. La que yo recuerdo que fue en el CONCAR fue caminando por la calle, por la puerta principal, y no fue responsabilidad de los militares. El caso del Cotorra Loca y el ciudadano israelí, que también era un sujeto que estaba sometido a extradición. Y el otro tema que en algún momento tendremos que ver como país es, bueno, ¿cuál es la cárcel de máxima seguridad que el Uruguay tiene? Sí, sin duda. Tenemos a uno del cártel de los Quini. Tuvimos uno del Comando Vermelho. Estaba este ciudadano, integrante de la mafia calabresa. Es decir, tuvimos y tenemos presos muy peligrosos en el Uruguay. Bueno, ¿dónde los vamos a alojar? Antes de cerrar la entrevista, la semana pasada el directorio del Partido Nacional formalizó una denuncia penal por la campaña sucia y las falsas noticias, ¿no?, que se instalaron por primera vez en nuestro país. ¿En qué está esa investigación? ¿Se sabe algo? Ayer hubo una primera actuación. El fiscal Carlos Negro se reunió con los denunciantes, con la escribana Argimón, la presidenta del directorio del Partido Nacional, y creo que estuvo el diputado Pablo Abdala. También gente de crimen organizado, delitos informáticos, y ya se está trabajando con cooperación internacional, porque como ustedes saben, toda esa información se aloja en servidores extranjeros y bueno, hay que actuar coordinadamente con las autoridades extranjeras. Ahí hay que tener en cuenta una cosa: la mayoría de estos servidores están ubicados en los Estados Unidos de América. Y en los casos, uno de los problemas que tenemos es que no hay un delito específico para esto. Entonces, en realidad, la figura delictiva que se estaría usando sería la difamación e injurias. La dificultad que hemos tenido, no en este caso, pero que en otros casos anteriores, y así se lo pusimos de manifiesto a los denunciantes, es que en general, cuando se solicita cooperación a los Estados Unidos de América por este tipo de delitos, muchas veces las respuestas de las autoridades judiciales son que, bueno, que ese tipo de conductas están amparados por la primera enmienda y por eso... La libertad de expresión. Exactamente. O sea que en realidad estás buceando sobre el fango. Porque esperemos. Estás buscando a alguien que está difamando en un servidor en los Estados Unidos, esperemos, cuando en realidad tenés una enmienda. Y algo que encuentres otro delito, que no sea la difamación. De todas maneras, yo creo que nosotros tenemos que llevar adelante esta investigación y tenemos que tratar de determinar quiénes son los autores de este tipo, porque realmente... Yo tenía algún conocimiento por la prensa de este tipo, de qué era lo que estaba pasando. El otro día, cuando vi el texto de la denuncia, la verdad que ya no como fiscal, como ciudadano... Está bien, pero ahí está opinando como ciudadano y hasta quizá con algún estímulo voluntarista, pero desde el punto de vista de una investigación judicial, está claro que estas campañas están hechas justamente para que funcionen y sean irrastreables, ¿no? ¿Irrastreable? No hay nada en el mundo. No hay nada. El tema es tener las herramientas para poder rastrearlo. En el momento, o sea, hay toda una serie de dispositivos. Lo que sí necesitamos es contar con la colaboración de las empresas que en definitiva manejan este tipo de servidores y los software para poder llegar. Pero rastreable, tenga usted la certeza de que es. Bien. Fiscal Jorge Díaz, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a las órdenes. Nosotros vamos a hacer una tanda. Minutos va a estar con nosotros.